Muy bien, a continuar, ya que en el anterior nada más hice un video muy corto. ¡Ah, mira, güey! ¡Está Toriel aquí al lado! Ahí está Toriel aquí al lado, pero verlo desde Alderaan, ¿no? Y ahí está el pinche Sans. ¡Ya va a gustar! Vale, sí, ¿qué haces ahí? Ahora que me acuerdo, deberíamos hablar con Sans. Sans estaba del otro lado. Donde en ese otro lado estaba. Ahí está Sans. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a poner nadie. Nos vemos. Ítems. A ver, vendaje. Ahora que me acuerdo, hay que tirar esto. Tirar. Tiraste el vendaje. ¿Qué pasa? Feya, ¿en qué puedo ayudarte? ¿O cómo puedo ayudarte? Esto es arma. Esto es defensa. Skip sandwich. Cura 10 y te ayuda en velocidad en una batalla. Pero nada más tiene hamburguesa. Esto cura 24. Esto sirve. No, pero vamos a vender. Hey, no más. Quizá vuelva al subsuelo. Puedo ver si mi hermano pues, tiene algo o quiere algo. Ok. Y ya sabemos. Realmente no hay nada por aquí para decirlo. Tiene tu hermano en 2 horas. A ver, ¿qué crees que pueda decir? ¿Qué te puedo decir sobre compras para ti? Sobre ti. Hey, ni siquiera te he preguntado tu nombre. Chris, ¿eh? Eso es genial. Soy Sans, Sans el esqueleto. Pero ya sabes eso, ¿verdad? Dice, y quizás lo. Y quizás tú puedes decir algo que no sepa de. Que no sepas. No lo sé. Algo sobre de ti. No lo sé. Actualmente, espera. Solamente pasaron como 20 minutos. Tú no sabes sobre la amistad. ¿Sabes que la amistad toma tiempo? ¿O no sabes que la amistad toma tiempo? ¿Bicep? No. No sé qué quiere decir. Hagas algo más importante. O quizás no tengas algo más importante. Más importante, ¿verdad? Ok. Salir. Nos vemos luego. Vamos a buscar el rancho fumando. No, ¿para qué, güey? Es una mala influencia ese, güey. Prefiero el rancho y normal. Punto de guardado estaba por acá abajo. Eso. El rancho fumando es una animación. Es un dibujo. Esto no tiene nada que decir. Ah, es la que nos dio anteriormente el este. Bienvenido a
Headquarters o de Happy Happy. Un nueve. Mr. Carpenter recibió una revelación. A la hora habla sobre la verdad, truth, el real truth. Eso suena tonto. O sea, verdad, verdad. Este güey que... ¿Qué pedo? Suena como... algo... suena extraño como... Suena como un extraño culto de popó, para así decirlo, no voy a decirlo así. Aquí hay un babo. ¿Esto es una vaca? ¿Una vaca azul? Solamente estoy pintándome. Solamente soy una vaca. El señor carpintero mandó un mensaje. Que siempre me mueve. No sé por qué le puse voces tan si es que no están. O sea, como me mueve. La vaca. Este. Robert Wing. Niño que. No sabría cómo traducir esto. Su nombre es Paula. Ella está en la cabina de las montañas. Ya. Tú no lo sabes. Ahora ya sabes. ¿Hiciste qué? Ah, como que más o menos como que la capturaron o la encerraron. Eso quiero decir. Oh. Ahora, ¿qué hago? Solo estaba bromeando, ¿verdad? ¡Cállate! Caminé a las montañas. No vimos una por aquí. Creo que sí. Esto creo. Pero ahora, ¿cómo llegaremos ahí? He visto una. Recuerdo que vimos una entrada en la cueva por ahí. Quizá conecte con la estructura. Una cueva con una entrada que conecte. De esto no voy a hablar, no sé. Estoy temprano. Azul, azul. Yo deseo que todo el mundo sea azul. Tú eres verde. Te quedaría mejor el azul. Aquí está el otro vez. Yo creo que eso quien quiera que se pinte todo de azul será oponido a la paz. Eso no tiene sentido. ¿En serio? Suena como algo positivo de la paz. O positivo de la paz. Ay, no voy a decir eso. Como que quiere patearle el trasero. ¿Estás seguro que quieres intentar eso? ¿Es esto? Sí, sí, es esto. Y hay alguien ahí de azul. Ya me atraparon. Bueno, unirnos. Y Susi, defiende. Mejor que nos golpeen.
Quedémonos aquí, que lo azul... Ay, que no manches, no me había fijado en ese en el capítulo anterior. De que... De que el spray de Chris, no, el rastro de Chris se vuelve como su spray de... Del underground, del Dark World. Y Susie va a perdonar a uno. Azul. Ay, carajo. Susie, perdónala. Voy. Ouch. Por... Uy. Ouch. ¿Hasta el pinche balde? Es una cabaña. ¿Es esta cabaña? ¿Esta cabaña? Vale, sí es esta. ¿Quién? Espera, ¿qué? ¿Una niña? ¿Tú eres Paula? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Alguien te dijo sobre...? ¿Alguien de por aquí te lo dijo? Bueno... Ese hombre era... Es muy... cruel para sí. Espera... ¿Cuánto llevas aquí? ¿Has estado todo sola todo este tiempo? ¿Y ni siquiera te dieron comida? Cuando le ponga las manos encima del... Sí, quizás deberíamos ayudarla primero. Oh, sí. Bueno, ustedes tres, parece que... Son quienes... Bueno, ustedes tres pueden... No sabría cómo traducirlo. Pero pueden ayudar. Quieren ayudar. Estarán ayudarme a encontrar ayuda. Necesito la llave para... Como que necesitamos una llave para abrir esa celda. ¿Llave? No. No necesitamos eso. ¿Susi? Checa esto. No me digas que va a ser una estupidez. Sí, lo hizo. ¿Y tú por qué tienes una venda en la cabeza? Ustedes no lo están viendo, pero mi hermano trae una venda en la cabeza. Antiestrés. Bueno, gracias. Dice. Ni lo menciones. Entonces, ¿ahora qué? Gaster, no le había hecho la voz. Bien hecho, Chris. Parece que has encontrado una esencia... Una esencia... Holder, ¿no? Una esencia mantenida. Checa las armas en este cuarto. Ah, es que... Checa el color de las almas. De tu alma con el de ella. El alma de Susie y Noel, sí, ya sabes. Los monstruos tienen almas así, idénticas. Y una cosa, cuando mueren los monstruos, el mundo su alma se desintegra junto con ellos, pero de un monstruo jefe se puede mantener un rato más, un ejemplo, Toriel, Asgore y Asgore. Al igual que un alma humana. Esto es indica una conexión. Tao con ella, no sabía que decirle a Tao. Esto parece
Aparece, esto parece una conexión. Parece que esta conexión no es fuerte, no es fuerte. Esto es. Hay otra conexión. Hay otras conexiones de cuatro humanos en este mundo. Esto procede que no sea alto, es tu decisión. Entonces, parece que ella será un importante y maravilloso. Puede que ella sea un beneficio para la causa. Entonces, qué vamos a hacer con ahí podrían entender los seres, no sabría cómo traducir esto. Ni idea. ¿Alguna idea, Chris? ¿Chris? Está bien. ¿Todo está bien? ¿Nada? Shaul es. Podría unirse, ¿no? Pues podría. Paula podría unirse, ¿no? ¿Ah? O debería unirse. Yo supongo como. Supongo. Hasta que encontremos la puerta gris. No creo que. I don't think we can remember. Si el. Algo que Chris pensaría. O algo así. Algo que Chris no sería como. Algo conforme con Chris. ¿Están tratando de encontrar una puerta gris? Bueno. Escuché que por aquí hay una cerca. En ese lugar llamado Lilliput Steps. Una pradera, por eso. Pero la entrada está completamente sellada. Solamente puedes pasar con algo explosivo. Ok, pero ¿cómo? Bueno, hay una bomba por aquí. Sí, exactamente. El señor carpintero tiene una escondida en el centro de la ciudad, dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, es un buen punto. ¿Por qué alguien tendría una bomba en el centro de una ciudad? Ok, solo bromeaba. Ok, yo solo bromeaba. Eso suena como algo estúpido. Pero es lo que necesitamos para salir a tomarlo. Eso.
Ahí la pueden leer ustedes para entenderle más o menos. No sabría traducir esto. No tengo una traducción exacta. Verán, él tiene un poder el controlar los rayos. Puedo usar los rayos contra ti. Eso es. Suena realmente raro, todo peligroso. Bueno, esa sería una solución. Buena cosa de para. Ya, eso como es una solución. Ella tiene una banda reflectora. Pueden usar a nosotros tres. Puede como reflejar como que la banda tiene ataques como reflectorios que puede ayudarnos en los movimientos, están en los movimientos. Ahí tienen. Suena realmente complicado. Oh. Tengo lastimada mi pierna. Ellos dos fueron realmente rudos. Quizá alguno de nosotros debería cargarte. ¿En serio? Eso suena divertido. Lo siento, pero yo no cargo a nadie. Yo creo que ella. Ella no tengo la fuerza suficiente para cargar a alguien. ¿Chris? ¿Puedes cargarlo? Okay, pero solamente porque eso se hizo una coda y no él no tiene tanta fuerza. Gracias, Chris. Okay, gracias. Paola se unió a la fiesta. Me siento enorme por aquí. Carga de cabañita. Bueno, muy mal, Chris ya está cargando a alguien. Bueno, pero tú no estás cargando a alguien. Sí, pero como que no me siento con ganas de cargar a alguien ahora mismo. Oh, qué sad. Qué sad, re, pobrecita. Sí. Ese fue el sonido de alguien el cual tuvo algo de decepción. A ver. Deberíamos otra vez. Seguir con la cabeza. Dirijámonos al centro de la ciudad. Gracias. Ah, ok, la canción. Aquí está el parecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí? Ay, ustedes, perdedores. ¿Qué hacen aquí? ¿Son quienes están causándome problemas? Mira esto, wow. Mira esto, mejor. ¡Ey! Esa gente fue. No fue amable conmigo. Espera, ¿qué?
Jeje. O más bien son los que le hicieron daño. No fueron amables con ella. Jeje, lo hice. Ustedes, chicos, podrían llamarme Master Porky. O Porky. No sé decirle Porky. Porky, Porky. No cantaré más porque me ponen copyright. Yo. Y mis chicos. Voy a patearte el trasero. Chicos, deténgalos. Y Susy se ha ido. Y se fue y se marchó. Nada, uno nos dijo, fuga que si no me matan. Supongo que esta es la parte en la que tenemos que pelear. Ay, no. Olvidé que no teníamos vida. A ver. No, ¿sabes qué? A ver, actuar. Ay, esto es un cine. Pintar. Vamos a dejar que. Espera, ¿Chris tiene más vida? ¿No tiene un? ¡Ah! Por ella. Y vamos a dormir. Ouch. 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 Ouch, 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 ouch. Ay. Reflejar. ¿Reflejar? Pero necesitas TP. ¿Vale? Burguesa. Vamos a curar a Chris. Y no hay. Opción este. Este va a ver. Vale, ese ya tiene el sí. Hoy. Hoy, estilo son. Estilo son. Out. Vale. Güey, vamos a morir, vamos a morir. Ay, este punch card que. Vamos a revivir a Chris. Vale. Ah, podríamos haber perdonado al baboso este. Por ahora estamos bien, estamos a salvo. Perfecto. Listo. 15 de. Este cura 15 de HP y necesito. 24 de HP. 50. 56. 24. Actuar con Chris. Pintar. Out. Vale, suba, pinta y Noel, lo vas a perdonar al baboso. Bueno, ganamos dinero. Bueno, eso ha sido. No sabía cómo decirlo. Sí. No olviden, no olviden que mis habilidades. Ahí, yo tengo dos movimientos que para atacar a los enemigos que no pueden, que no hieren a los enemigos. Y todo sigue raro. Gracias por la recomendación. Por Diablo, se escapó. ¿Y tú por qué no hiciste nada, Ralsei? Pero si usted no es el Ralsei real.
¿Será relevante para este, ¿Será relevante para esta historia? Le voy a poner en voz diferente este balance. Como sea. Papo vato. Está fumando Ransel. Solo debemos seguir. Vamos a hablar con este pinche balance. Duby. ¿Y vamos a comprar algo con Sans? Ay, no sé si es que aparece. No. Vamos con Sans, vamos con Sans, vamos con Sans. Literales veces. Que aparece esta Ransel. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y ya me convertí en algo safe. Claro que no. Vámonos con... Vamos con Sans, vamos con Sans, vamos con Sans. Y que puedo parecer cerrarse. Nos vamos con Sans, vamos a comprar unas cosas. Vale, aquí está. ¿Qué pasa? En plan... Este que nos va, viene muy bien. Ay, ya no tengo dinero. Gracias. Nos vemos luego. Y vamos a guardar en el punto de guardado, que ya sabemos dónde hay uno. Vamos a guardar en el mismo sitio que en el capítulo pasado. Y lo único que voy a decir a la hora de encerrarse es que... Lo único que voy a decir es encerrarse y es Tubi. Vale, creo que vamos a intentar salir de aquí, pero... A ver... ¿De dónde está? Vamos a otro mundo. Bueno, aquí lo dejaremos por ahora.